como aún no se ha suscrito, ahora mismo dale el botoncito suscribirse y activa las notificaciones en la campanita, te va a aparecer algo así y listo, ya estás suscrito y con las notificaciones activadas tienes que darle a todas para que te llegue todos los videos y listo amigos, así de fácil ya vas a estar suscrito y empecemos con esto. Oh, me está matando, vamos, la veo, veo un carro también, ese carro rojo, a ver, voy a ver si lo puedo dar. Ahí está, listo, voy a recoger su arma. En este modo tenemos que sobrevivir perfectamente. Tenemos que buscar recursos, construir nuestro propio refugio o llegar a refugios que ya estén construidos. Aquí veo un auto, ese auto está funcionando, tiene que ser mío. Oh, trae buena arma ese, tenemos que ir por ella, listo. Ahí está un zombie. En la cabeza, siempre hay que darle en la cabeza, amigos. Si el video les gusta, recuerden, no olviden apoyarlo, pues... Ok, estamos bien. Bueno, tenemos el hambre, la sed y el caminar bien. Entonces tenemos que ir a llegar hasta este punto azul, que son sobrevivientes. También tenemos que juntar recursos. Cada vez que vayamos matando a una persona, son recursos nuevos para nosotros, que podemos ir coleccionando a largo del tiempo. Aquí me bajo y lo recluto para mí. Le voy a poner un arma. A ver, que se suba conmigo. Súbete. No, vente. Oh, me voy a llevar este. Ahí está. Es que lo que van a ellos va a pelear, entonces necesito que se venga conmigo. Ahí está, vámonos. Esa señorita se va conmigo porque tiene una muy buena arma. Vamos a ir a juntar más personas, a ver. Este también tiene buena arma. A ver, tú te vas conmigo. Por favor, señorita, ven. A ver. Tenemos algunos. Me voy a llevar a ella también. Aquí ya se bajó mi compañera. Me la voy a llevar también. Y vámonos. Vámonos. Puras mujeres me voy a llevar, ya que los hombres, pues, lamentablemente no llegaron todos. Y no. Vámonos. Un zombie. Súbanse. Me faltó una. Vamos, señorita. Yo sé que está viejita, pero súbase al vehículo. Que si me vuelvo a bajar, se van a bajar todos. Mire, ahí está. Hay que reclutarla, vámonos. Sigo. Listo. Súbanse. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos otra vez a otro video más. Esta vez estamos con la policía. Espero les guste este video, no olviden apoyarlo. De verdad, compartan en todas sus redes sociales. Oh, qué groseras. Comparten en todas sus redes sociales para que más gente se entere que estamos volviendo a subir ese contenido de zombies, que la verdad está muy bueno. Vamos a ir hasta la base militar, que supuestamente... Bueno, perdón, base militar, no. Tenemos que llegar hasta allá arriba. Tenemos que ir desbloqueando poco a poco el menú. Ahorita vamos... Ahí quedó un sobreviviente, pero ya no cabe en el vehículo. Entonces sería un problema llevarlo. Ahorita vamos a llegar ahí donde venden armas, a ver si podemos comprar. No sé si tengo dinero. Creo que empezamos desde cero. O no sé si se guarda mi perfil de modo historia. Ahorita vamos a llegar hasta allá. Espero que el auto no se descomponga, porque supuestamente se descompone. Ahorita vamos a llegar aquí. A ver, vamos a ver si podemos comprar algo. Se van a bajar todas conmigo porque me están cuidando. Oh, ¿cómo que llegaron tantos zombies tan rápido? A ver, voy a ver esto rápido. No puedo entrar. Vámonos. Está, que se vuelvan a subir. La señora Rosita se sube muy despacio. Vamos a llegar hasta allá arriba. ¿Podría agarrar un camino? No, es que está muy lejos. De hecho, como está lloviendo, este carro no tiene demasiada potencia. Tenemos que buscar bien en las pues comisarías, todas esas cosas donde la policía se puede cubrir, ya que puede haber refugios y también puede haber helicópteros, tanques. Entonces sería más mejor para nosotros encontrar algo así. De hecho, ahorita pues, estoy buscando un auto que pues pueda subir este monte Shilar, porque la verdad va a estar muy difícil con este lodo. Estamos buscando, hay que irnos despacio, tenemos que buscar bien, el clima está cambiando demasiado rápido. We'll be right back.
arma a matar zombies para juntar recursos para construir pues el refugio que vamos a estar usando para construirlo en la ciudad. Como saben, pues empezamos en la parte de acá atrás, pero nos vamos a ir hasta el centro, al mero centro de la ciudad, para construir pues el refugio más grande que se pueda y tener resguardado ahí helicópteros, aviones, gente que esté cuidando todo el día el lugar, comida, campamentos, pues cuartos. Creo que también se pueden hacer como tipo cuartos, entonces tenemos que hacer todo eso. Vamos a ir poco a poco construyendo todo este imperio de zombies. Aquí pasó algo, como que querían cerrar el camino. A ver, creo que ninguno de esos carros funciona, no. Y espero no me vayan a bajar. La ambulancia, miren, mataron a los paramédicos que venían en la ambulancia. No, no va a subir este carrito. Está batallando mucho. Es que creo que es por la lluvia. No, no tiene poder. Bueno, amigos, el auto no subió. Me voy a echar de reversa rápidamente. Me voy a volver a acomodar aquí. Vámonos, vámonos. Los zombies están como más enojados. No sé a qué se deba. Como rápido, tienen que subir este carrito. Vamos, vamos, tú puedes. Pataleo un poco por la lluvia, A ver, vamos. Perfecto, perfecto. Creo que ya está amaneciendo. O se está haciendo más de noche. Tenemos que llegar ya al refugio para, pues, tener más recursos. No sé a qué se deba que haya tantas barricadas de autos de ambulancia. Vamos, vamos, está petaleando ahí un poco. Y me están haciendo daño, No, no sirve, no sirve. Ocupo saber, si alguien sabe cómo reparar los vehículos, ya que me pongo a un lado y me sale un mensajito de: usted necesita un kit para reparar este vehículo. Vamos aquí. Vamos, vamos, otra vez hay que agarrar vuelo. Uno nunca sabe, tenemos que llegar rápido hasta allá arriba. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Y las señoras se enojan, son mis guardaespaldas. Agarramos tres porque no encontré hombres. Y el hombre que encontré no quiso. Y aparte se fue y se los comieron. Entonces cuando un zombie te toca, aparte que te baja demasiada vida, también te convierte en zombie. En mi caso no, porque yo soy pues como el principal, pero estas personas, si les llega a tocar un zombie, se vuelven zombies. Entonces eso no es bueno. Bueno, aquí vemos más vehículos y no me bajen. Y no me van a dejar pasar, está completamente lleno de vehículos. El paso aquí como que lo quisieron cerrar. No te vayas. Vamos, acomódate. Tenemos como un tipo Mercedes Benz, un carrito viejito. Zombie está volando. ya vamos a llegar, estamos a casi nada de llegar a, pues, a la zona segura, como todos lo llaman en las películas. Si podemos llegar, todo está bien. La caminata, la vida, la comida, todo lo tenemos pues entre la mitad y lleno. En el siguiente capítulo pienso ir a las tiendas a investigar si podemos robar comida ahí. Igual, si ustedes saben algo de mod, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Pues no sé, opiniones, cosas que ustedes sepan que pueden ayudar en esta serie que vamos a hacer. Espero salgan varios capítulos. No olviden apoyarlo para seguir con esto. Ya estamos llegando a la zona. Supuestamente es ahí donde está el carrito que te sube. ¿Cómo se llama? No sé, no recuerdo el nombre, pero ya estamos llegando. Supuestamente está aquí. Sí, veo gente. Vamos a ver si está pues bien la zona. No quiero perder mi vehículo. ¿Por dónde lo puedo poner?
Creo que lo voy a poner aquí. Ok, ya llegamos a la zona y se ve toda la gente que está. Espero haya armas y seguridad. No quiero perder mi vehículo porque me va a ayudar a bajar nuevamente después. Ya lo estamos chocando todo. ¡Miren! Impresionante, aquí hay mejor seguridad que hace rato. Creo que me voy a venir llevando este para el siguiente capítulo. Si quieres, deja tu like. Si quieres que me lleve, o este, déjame en los comentarios cuál quieres que te lleve. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo le abro? Ah, gracias, gracias. Aquí están cuidando los militares. Son los que no están contaminados. Ahí tenemos una motoneta. Ahí vienen mis guardaespaldas. Vénganse, vénganse. Aquí está todo resguardado, tenemos sistema de monitoreo. Ok, no hay luz, creo. Por eso no están viendo nada. Pero aquí hay gente que pues está armada. Está cuidando toda esta zona. A ver, vamos a ver más por acá. Aquí no puede entrar nadie, miren. Por ahí abajo no entra nadie. ¿Qué es esa hojita? Fragmento recogido, carta recogida. No sé cómo las pueda leer, a ver. Si quieres esperar un teleférico, llega próximamente. No, no puedo leer nada. Vamos a agarrar esto. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, aquí hay otro contenedor que está tapando esto. Creo que están entrando los zombies. Ok, tratan de entrar. Sí, sí, tratan de entrar. Entonces mis guardaespaldas se están cubriendo. Creo que esto es toda la zona resguardada que tiene. Voy a ver si puedo subir al techo para ayudar un poco desde ahí arriba. Ahí hay más seguridad. Sí, están entrando los zombies. Ah, pero los de seguridad están ayudando, miren. El nivel de seguridad que tienes no es muy bueno, pero creo que en la ciudad vamos a encontrar con niveles de seguridad mejor, donde haya más gente que esté cubriendo. Como pueden ver, aquí toda esta gente está guardando la zona. Aquí tengo mis guardaespaldas, aquí hay un poco de zombies. No quiero que los vayan a matar. Vamos a retirar de aquí, vamos a ir a agarrar este camión de... No me voy a esperar, sino que lo voy a ir a agarrar ahorita. Vamos a agarrar, pues nos vamos a tener que ir un poco de la zona, creo. Porque, o sería bueno que yo bajara especialmente allá abajo. No, creo que voy a abandonar esta zona. Me voy a llevar esta camioneta. Sirve que junto a más personas aún se pueden colgar en los tubos. Nos vamos a retirar de aquí, vámonos rápidamente. Vamos a volver a bajar, pero por la parte de atrás. Sino que vamos, estábamos aquí. Vamos a bajar acá. Está, miren eso, se va, va a agarrar la torreta de arma. Esta señorita me atrasa a veces las circunstancias. Miren eso, miren. Está chido. A ver si sube, si sube. Ahí les vamos a dejar esa camioneta. Voy a abandonar este vehículo muy lento. Y sí trató de llegar gente aquí. Miren, en la parte de ahí abajo podemos ver algunos autos abandonados. Y sí trató de subir gente, Todo ese, de hecho todo el camino que nos encontramos de autos era gente que trataba de llegar hasta acá arriba a resguardarse, pero no llegaba. Igual las ambulancias trataban de llegar a curar a las personas, pero tampoco lo lograban. Vamos a bajar rápidamente y miren ahí cuánto carro hay aquí, vean. Toda esa gente trató de llegar a la parte de acá arriba y no lo logró. Nosotros fuimos uno de los sobrevivientes que pudimos llegar. Vamos a bajar por aquí. Y nos vamos a seguir encontrando vehículos por todo el juego. Autos que de gente que quiso sobrevivir, pero no lo logró. Y por nosotros... No, no, no te caigas, no te caigas. Ahí está, ahí está. Aguanta, aguanta. Ahí está, ahí está. Creo que lo podemos arreglar esto. Sí, pues traemos esta camioneta 4x4 que puede, pues drásticamente aguantar todo perfectamente. Ahí está, ahí está. Uy, no, me bajó un poco de vida. Estamos bien, estamos bien. Tenemos que bajar a la tienda para conseguir suministros y sobrevivir. Está bajando vida cada golpe, Me acomodo, me acomodo. Vamos. Ahí, ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero. Ahí está, ahí está, ahí está. Y no se daña la camioneta, Tiene muy buen, pues, diseño. Aparte de que es una camioneta tipo militar.
quién no. De hecho, aquí andábamos anteriormente. Creo que tengo que ir a cazar a algunos animales también. O no hay por esta zona. Creo que no hay en esta zona. No hay animales, pero hay. Creo que es por el clima que no están. Pero cuando empieza un poco mejor el clima, ya empieza a haber animales y cosas por el estilo. Que tenemos que ir a robar. A ver, ahorita voy a entrar ahí, ya que puede ser un lugar donde se estén ocultando las personas y podemos ir a agarrar más gente para que nos cuiden. Vamos a dejar la camioneta aquí para que se llene de gasolina. Vamos a dejarla aquí. Aquí mero, aquí la voy a dejar. Que se recargue de gasolina. Vamos a ir a verificar la tienda para ver si hay comida y podemos agarrar algo. Ya que pues somos 4 personas. A ver, si podemos robar, podemos robar. Bueno, no robar, sino agarrar suministros. Hay que agarrar todo lo que pues, nos podamos llevar. Sí, está bien, así están bien. ¿Qué más podemos? ¿Qué más? Listo, hay que llevarnos todos los estantes que podamos. Porque para venir a esta tienda va a ser un poco lejos ya. A ver, creo que salimos por aquí. Listo, creo que ya está la camioneta también. Vámonos, hay que esperar a nuestras guardaespaldas y ya nos retiramos de esta zona. Esta señora se sube bien lento. Ahí van, ahí vienen. Oh, oh. Ahora ya va a ser la que va a disparar. Está acabando con los zombies, está acabando. Ahí vienen. Vámonos. Hoy tengo que atropellar a varios para conseguir recursos. Solo que lo que me causa un poco de intriga es ir aquí a verificar esta zona. No sé si la han visitado ustedes, pero es como un tipo ranchito o cosas donde están guardadas las tipo campamento atrás de las vías del tren. Es por aquí, miren. Dicky Village, Villa, ¿sabe qué? A ver, no, ya se ha contaminado. Aquí campaba la gente. Está con... Sí, contaminaron toda la zona. No se puede, pues ya no puede haber gente aquí. Y para tener esto como refugio sería bueno. Pero, a ver, vamos a ir a verificar esto. Creo que puedo agarrar este como refugio y aquí quedarnos por mientras. Sí, creo que aquí va a ser nuestro refugio. Encontré otro papel. Sí, aquí va a ser nuestro refugio. Hay vida y todo. A ver, vamos a acomodar esto. Uy, eso no es. Vamos a matar. Listo, voy a agarrar mi camioneta y la voy a acomodar de forma tipo puerta para que no entren las personas. O podríamos... No, es que sí, necesitamos un techo. Fue buena idea meternos... Bueno, vamos a ir a investigar un poco más hacia acá. Porque creo que también podemos agarrar uno por aquí. Miren cuántos zombies están llegando. Cuando supieron que llegamos, se vinieron demasiados. Creo que... Sí, esos autos funcionan, ¿no? Sí, nos vamos a quedar en ese como les había comentado anteriormente. Que... Vámonos. La lluvia no deja de parar. No sé qué se deba, que estoy lloviendo todo el tiempo. Voy a meter mi auto aquí. Pero para quedarnos en esta, pues en este campamento. Bueno amigos, estacioné un poco la camioneta así para cubrirnos en esta zona. Espero mis guardaespaldas se metan. No quiero que las vayan a matar. Ahí vienen los zombies. Y pues, nos vamos a quedar en ese lugar de respaldo. Voy a poner una puerta ahorita. Así que... Bueno amigos, ya arreglé el campamento. Ya puse aquí una puertita que no se abre en la noche ni nada. Aquí dejé mi camioneta. Lamentablemente perdimos a mis 3 guardaespaldas. Vamos a intentar en el siguiente capítulo reclutar más gente. Así que espero les haya gustado este video. Ya me puse una fogata aquí. Como les comenté, tenemos que ir consiguiendo recursos para armar todo este tipo de campamentos. Aquí tengo una fogatita para no tener frío en la noche. Tengo esta puerta que no pueden entrar, le puse como seguro. Es una puerta provisional. Tenemos que ir juntando todos los recursos que podamos para construir un campamento muy padre.
estábamos aquí y la puerta que estaba cubriendo en la noche. Como saben, nos mataron a nuestras guardaespaldas, pero nos quedamos con este auto que la verdad, pues está muy bien. Vamos a seguir ya con nuestro camino. Esta vez, este día nos toca retirarnos un poco como por las zonas de aquí. Vamos a ir a buscar, bueno, pienso, es que mejor voy a subir hasta acá. Voy a ir a matar animales. Miren toda la gente que quería entrar a los campamentos. Si no soy, no soy solo yo. Toda esta gente que vemos aquí es gente que estaba normal un día antes y de repente se convirtió en zombies porque no apoyaban ni nada. Entonces tenemos que ir a buscar, pues salvar gente. Esos puntos azules son para salvarlos. Vamos a ir rápidamente. Son estos. Me los voy a llevar. Para que sean mis guardaespaldas, a ver. Compadre, vente conmigo. Tú, amiguita, también vente conmigo. Ahorita yo les voy a dar armas. Señora, ¿se viene conmigo? Por favor. Véngase. A ver, ¿cuántos más? Ya tengo dos. Hay que ayudar nosotros también aquí. Este tiene buena arma, me la voy a llevar conmigo. Y cerrar este menú. ¿Dónde hay más? Estos son zombies. Hay que ayudar, no quiero que los vayan a contaminar. Como saben en el primer capítulo, bueno, si no han ido, vayan a verlo. Cuando están así las personas se contaminan. Si las toca un zombie se contaminan. ¿Cuántos llevamos? Ya tres. Vámonos. No, la va a convertir en zombie. Vámonos. Ya, tengo todos. Brincamos por aquí. Deberíamos robarnos. Bueno, en el primer capítulo ya robamos frutas. Vámonos, síganme. Aquí que se suban todos al vehículo. Ya, tenemos a cuatro personas. Excelente, están llegando todos los zombies. Miren, tenemos que ir a salvar a esos dos aún. Ahorita a ver si los podemos ayudar. Miren, ¿qué hace? ¿Es la esposa de Michael? A ver, señorita, las personas se suben muy lento, tenemos que ir rápido por esos dos. A ver, aquí hay que ayudar un poco. Hacemos buen trabajo. Nos faltan esos dos, a ver si no los perdemos. Mary Weird Love Dre. Ok, vamos a ir a hacer eso porque son cargamentos especiales. Tenemos que ir a hacerlo. ¿Hasta dónde está? Ahorita voy a los animales. Oh, está cortito, muy bien, ahorita vamos a ir hacia allá. Ocupo reclutar a estas dos personas, pero no sé si va a ser buena idea. Miren cuántos zombies están llegando a esta zona. A ver, una zona un poco más abierta para rescatarlos. ¿Dónde? Aquí mero. Me bajo. No se bajen todos. A ver. Tú te vienes conmigo, amigo. Tú también, señorita, te vienes conmigo, por favor. Listo, vámonos todos, súbanse. Vienen los zombies. No. Vamos. Súbanse todos. Máximo guardias. No importa. Ya tengo todos los que ocupaba. Súbete. Vámonos los zombies. Miren, ya tenemos 4, 5, 6 personas a bordo del vehículo. Ahorita vamos a ir a robar este cargamento que es en el punto amarillo. Hostiles también. Esos carritos rojos funcionan perfectamente. No es de arreglarlos, pero traen dos inconvenientes. El conveniente uno es que trae una persona, el conveniente dos es que trae otra. Estamos entrando a los Mary Wheeler. Los llevamos. Esos carritos también funcionan, pero creo que no lo vamos a cambiar este vehículo hasta el tercer episodio. Así que déjenme en los comentarios. Está muy bueno. Tiene hasta metralleta, entonces no lo podemos dejar. Se nos cayó uno. Me bajo rápido. Hay que juntar el paquete. Vamos, cubran. Listo, lo tenemos. 7 ítems. Eso está bien. Como saben, tenemos que ir juntando poco a poco. Vámonos. Tenemos que ir juntando poco a poco para construir el segundo refugio. De verdad, lo necesitamos hacer. Vámonos, hay que esperar que todos se suban. Se suben demasiado lento. A ver. Creo que ya se están subiendo. ¿Cuántos faltan? Falta uno. Perfecto. Vámonos, listo. Ya son todos arriba del vehículo. Vamos a ir a... Ok, vienen... Ah, no. ¿Saben qué estoy entendiendo? Que estos rojos nos quieren robar las cosas que traemos. Entonces se vienen contra nosotros. Miren, nos disparan. Pero esto no va a ser problema. Con este equipo que traemos... Mátalo. No, miren, no dura nada. Está. Entonces, ahora vamos a ir hasta la parte... arreglar el carro. No creo que sea buena idea ahorita.
Vamos a ir a cazar animales, de ahí nos vamos a ir para esta zona y de ahí vamos a ir al Fort Zancudo, que viene siendo la base militar. Así que apoyen el video, no olviden compartirlo en todas sus redes sociales. Vamos a irnos por aquí. A ver, perfecto. Si no me equivoco, puedo subir. Es que nos va a quedar muy lejos porque el animal está... A menos que suba así, recto para arriba. A ver, ¿dónde puedo encontrar una subida? Creo que vamos a volver a subir por el... ¡Oh! ¡Otro punto amarillo! Vamos a volver a subir por el monte Shilar y volver a bajar por la parte... Descender por la parte de atrás. Creo que por aquí nos vamos a meter. Al punto amarillo tenemos que ir a robar esto. Donde vamos, donde escuchemos disparos y haya bengalas, tenemos que entrar ahí nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Súbanse! ¿No están muertos? Se murieron del golpe, perdimos a dos, no importa. Ahorita vamos a conseguir más gente. Ya entramos en la zona. Los veo. Miren cuántos zombies hay en la parte de allá. No manches, me voy a bajar rápido para agarrar el paquete antes de que se bajen todos. No, muy tarde. Listo, lo agarramos, 13 ítems. Vamos muy bien, ya tenemos varios recursos para construir nuestro próximo refugio y concentrarnos en la tercera parte. Perdimos a uno, repito, voy a agarrar su arma. Vamos, la agarro, listo, la tengo. Y perdimos a tres, no puede ser. Vamos ahorita a ver si podemos rescatar a más gente. Que se suban todos. No te subas atrás, amigo. Ahí mero. Perfecto, vámonos. Ya tenemos 24 ítems ya agarramos. Y eso está muy bien, ¿eh? En estas dos cajas de, pues, saqueos que hicimos a Mary Weir. Que ellos también no son zombies. Son gente así como nosotros. Que está tratando de sobrevivir. Pero es ellos o nosotros. La ley del más fuerte de supervivencia. Tenemos que subir rápidamente hasta allá. Entonces, está un poco retirado. Tenemos que llegar rápido. Porque no quiero que vaya a desaparecer el animal. A ver, estamos un poco ya muy retirado de esto. A ver, aquí nos tapan el vehículo estos autos. Son los mismos que del episodio 1. Sí, pues es gente que se queda aquí varada tratando de llegar al refugio. Creo que, y si no me equivoco, puedo agarrar esta ruta que está derecho aquí. Pero es que... Sí, salgo aquí perfectamente y me voy para allá. Sí, perfecto. Vámonos, sirve que no subimos todo el monte Shilar. A ver qué nos encontramos por la zona de aquí adentro. Este mod está muy bueno, espero les guste mucho. No olviden apoyarlo, compartirlo, sería muy importante. Ya estamos saliendo. A ver, de aquí vamos a salir al puente, si estoy en lo correcto. Aquí vemos más autos, que es gente que trata de sobrevivir, como les comento. Es gente que trató de llegar a refugios, a los que vamos nosotros ahorita. Y no nos podemos llevar porque es gente que ya murió. Entonces es, pues ni modo que subamos un zombie con nosotros, nos va a matar. Y bueno, lo menos que queremos. Ahorita vamos a ir a llegar a unos varios refugios para ver qué tal está la seguridad ahí. Y si nos podemos quedar, si no va a ser como en el primer capítulo, que nos vamos a quedar, venir quedando... En buscando como uno que ya esté como establecido, pero acondicionarlo a nuestras necesidades. Ponerle puerta, fogata, cosas por el estilo. Así que vamos juntando durante, vayamos matando gente, haciendo cateos, todas esas cosas. Uy, vámonos. Ahí está, acomodo. Y perfecto. Y reversa, y subimos derecho hasta allá arriba, vámonos.
investigando dónde está el animal supuestamente. A ver, vamos, supuestamente por dos está. Nos trolearon. No hay nada. ¿Nos hicieron venir hasta acá? ¿O será una trampa? No, no creo, sí. O por aquí debe estar un animal. Es que aquí debe de estar. Y nos quedamos sin comida porque veníamos a esta. Ah, ya los vi. Son dos jabalines. Los voy a atropellar para evitar pues su dolor. ¡Vámonos! Ahí está, dos. Me estaciono, me bajo. De bajarnos hay que juntar la carne de los animales. A ver. Perfecto. Lo degollamos ahí. Aquí mero. A ver, es que se me acercan demasiado. Este, listo. Es que se me acerca mucho la gente, entonces no me deja como agarrarlos. A ver, los voy a cambiar. ¿Qué pasa ahí? A ver. Los voy a poner como. Ahí está. Vehículo. Y ahora necesito que me den espacio para agarrar al mono. Bueno, al animal este. Vamos. Ahí está. No, ya no me deja. Creo que no me está dando permisos. Vamos por ese, a ver. Vamos a ver si lo podemos agarrar porque este ya no nos dejó. Me están siguiendo, sí me siguen. Pero vamos, hay que llegar rápido antes. No, al parecer ya no me va a dejar agarrar comida porque ya tengo todo. Entonces vamos a retirarnos de aquí. Hubiera sido un buen banquete esa comida, pues eran tres animales. Pero anteriormente creo que maté a dos. Y creo que desde ahí ya te llenaste de comida. Tenemos que ir rápido a juntar más suministros, más cosas a las tiendas, comida, todo eso. Para poder sobrevivir porque se vienen muchos capítulos de esto. Entonces necesitamos tener un refugio muy bueno. A ver, que toda la gente se suba, se está subiendo. Vámonos, vámonos. Y ahí está, perfecto. Amigos, nos llegó una llamada que había un refugio por aquí. Y pues creo que estamos en lo correcto, ¿no? Aquí tienen hasta una señal de radio. Miren, como que aquí mandan todo esto. Ahí tiene una metralleta por la parte de atrás. Aquí está toda la gente. Ah, oh, me dejan entrar. No, no me maten, no me maten. Si me dejan entrar. Ah, sí, no es contra mí. Están contra los zombies. A ver, vamos a entrar. Perfecto, perfecto. Y creo que vamos a renovar vehículo, ¿eh? Hay varios autos aquí. Tienen todo, miren. Tienen, pues, motores de aire acondicionado, turbinas. Gente, pues, que está bien. Tienen antenas de satélite, vehículos de casas de remolque. Tienen muy bien resguardado toda esa zona. A ver, vamos a investigar todo eso. Tienen torpedos ahí. Motonetas, tienen un Karuma sin blindaje. ¿Qué más tienen? Tienen una esta de petróleo. ¿What? Generan su propio petróleo, miren, para los autos. Porque saben, necesitamos gasolina. Aquí tienen su tanque de gasolina que está cuidando esto. Me voy a llevar esta, así que déjenme en los comentarios si quieren que me lleve este vehículo o sigo con la que está, pues, con la torreta. Yo prefiero este, la verdad se ve demasiado bien. Así que déjenme en los comentarios si quieren que siga con este vehículo. A ver, ahí están acomodando unos botes. Aquí tienen más casas. Pues me imagino es donde guardan todo. Este que vende, que vende. ¿Qué tienes, amigo, aquí? Legalice, güey. Estamos en un ataque zombie. Tú estás con tu legalice en la droga. Aquí tenemos más vehículos, gente arreglando armas. Está muy bien esta zona. Miren, aquí hay más gente que han ayudado. Pues está a gusto. Creo que aquí nos vamos a quedar. Lo veo un lugar seguro, cómodo. Tienen demasiados suministros. Miren todas esas armas. Tienen gente trabajando. Pues creo que aquí nos vamos a quedar. Tienen hasta bebidas. A ver, hay que tomar agua. No me deja tomar agua. Pensé que me iba a dejar tomar un refresco. Aquí tenemos hasta pie grande. Miren, hasta lo ayudaron para que no lo matara. Y siguen construyendo para que la gente no entre. Tienen un carrito de dogos ahí. A ver, no me deja entrar. Entonces vamos a ir a investigar la parte de acá arriba para ver si va a ser un lugar seguro. A ver, la gente está corriendo, no sé qué se deba. Creo que entraron los zombies. ¿Sí? A ver, vamos a subir nosotros para arriba. Aquí ya no puedo entrar, ¿sí? Oh, sí me deja entrar. Creo que nos vamos a venir quedando en esta parte de arriba nosotros. Tienen servidores ahí, miren. Es todo una base aquí completamente. Tienen un huevo alien, ¿qué?
y están fabricando drogas aún. Un huevo, alguien que hace aquí un huevo, no manches, verde, como plateado, ¿no? Acá más, ¿qué tenemos? Creo que esto es todo lo que tenemos en esta zona. Vamos para acá, a ver, aquí. Aquí es donde estaban haciendo ejercicio. Ah, no, es acá. Miren, mameiros, ahí se están poniendo. Bueno, creo que aquí nos vamos a quedar nosotros en la parte de aquí adentro. Vamos a ir a acomodar esta zona para podernos quedar y no vaya a entrar ningún zombie. Pero, sí, aquí me voy a venir quedando yo. Creo que sí, aquí me voy a quedar. Entonces voy a colocar la puerta, que es más o menos así. Vamos a inventario y agarramos nuestra puerta. Ya tenemos 4 puertas, miren, 4 puertas, está bien. La giramos un poco y nos metemos un poco por allá. Seguimos girando, la colocamos. Listo, perfecto. Estaba completamente bien. A ver, vamos a ver si hay más por acá. Vamos a checar esto. No, al parecer está limpio. Solo entraron algunos zombies. Me dijeron que no querían que me llevara este auto, que es el imponente Duque, si no me equivoco, que está completamente blindado y tiene nitro. No lo quisieron. Dijeron, no, Edgar, llévate esta. Me dijeron que me la llevara porque tiene la torreta arriba. Entonces iba a ser más fácil para nosotros empezar a matar a los zombies. Bueno, les voy a hacer caso porque ustedes votaron. Así que si les dejo otra encuesta, voten. Siempre trato de traer lo que ustedes piden. A ver, nos lo vamos a llevar. Ahorita vamos a ir a checar otro refugio y a una tienda que nos dijeron que fuéramos. Porque como pueden ver, pues tenemos que abandonar la zona. Tenemos que llegar hasta la ciudad de... Perdón, hasta la ciudad para ir descubriendo todo lo que trae este mod de zombies. Acabar la serie completamente. Vamos a investigar. Por aquí hay armas. No sé si me vendan. Ya habíamos checado esto y creo que no venden. ¿Qué hay aquí? Me parece que hicieron como una barricada donde entra la gente. Pues tienen... A ver. Pues tienen toda una pared de fierro. A ver, todo está bien sellado, un helicóptero. No, aquí ya se metían los hombres, creo que ya los mataron, si no me equivoco. Hay que atropellarlos. Al parecer sí, como que tenían todo aquí cubierto, o estarán aquí adentro. Ok, aquí hay gente. 3 sobrevivientes, no sé si me los puedo llevar, vamos a ir a investigar eso, a ver. Creo que no voy a poder llevármelos, No, no puedo llevármelos. Están aquí acampando. Estas son sus 3 casas de acampar. Sus autos que no... Creo que no funcionan. De hecho, ya puedo reparar los vehículos. Como pueden ver, ya conseguí... en el capítulo anterior conseguimos el equipamiento para repararlos. Hay que juntar recursos. Como saben, tenemos que... Esta no tiene. Tenemos que ir juntando todo lo que podamos. Listo, vamos a este, rápido. Viene un zombie, cabeza. Siempre hay que darles en la cabeza para que se mueran más rápido. Vamos a agarrar el siguiente. No, casi no traen, ya están como limpios. Vamos a agarrar este. A ver, no. Este sí le quedó algo, A ver, ahí está, 6, me dio 6, estuvo bueno, vámonos. Antes de que lleguen, hay que agarrar vida, hay que volver a agarrar nuestro vehículo. Tengo que ir a conseguir supervivientes para que me apoyen a entrar a la base militar. No vaya a ser que esté armada pues toda la zona de ahí. ¿Qué hay más por aquí? Tienen autos abandonados. Tienen, miren este jet que cayó aquí. Hay gente adentro. Al llegar aquí a esta zona, como saben, siempre están buscando cosas donde esconderse, refugio la gente. Creo que aquí dejaron suministros. A ver, tanques de gas, pilas.
No, creo que de nada aquí nos puede servir. Pues para hacer una bomba, pero no podemos llevarlo en este momento. Tenemos que dejar espacio. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Miren, aquí está un avión militar. Lo debería agarrar para llegar. Sí, lo voy a agarrar. Y voy a regresar nuevamente ya con los tripulantes que junte. Voy a ir ahorita hasta la base militar. Vamos a ir hasta allá. Este avión ya está un poco dañado de los vidrios, como podemos ver, A ver, zona despejada. Tenemos que arrancar rápido. Los zombies se están acercando. Todos los zombies, vámonos. Estos están corriendo esta vez, Como que ya tienen una mutación más grande. O están avanzando en su nivel de ser más poderosos. Cada vez, como saben, día tras día los zombies se hacen más fuertes. Ahí está, estamos despegando bien. Hay que levantar el tren de aterrizaje. Creo que el avión está dañado. ¿O por qué será que está soltando humo? Vamos, todo bien. Uy. Uy. Casi nos caemos. Tengo que investigar dónde está la base militar. Ahorita voy a subir un poco más de altitud. Está, lo logramos, bajamos correctamente. Vámonos rápido. Tenemos que investigar toda esta zona. Está demasiado grande, no sé si haya vehículos. Ya está, no, está lleno de zombies. Miren, está repleto de zombies. Voy a hacer algo. Este helicóptero lo voy a conservar para distintos videos. Bueno, distintos de la serie. Vamos a subirnos nuevamente. Lo voy a guardar que sea para mí. No sé si se podrá abrir la parte de atrás y meter carros. Uy, ¿qué? A ver, vamos a darle. Vamos a guardarlo. Y creo que, sí podemos guardarlo para nosotros. Vamos a bajarnos. Ese zombie me está esperando. Es militar, Los militares ya se volvieron zombies, miren. Vamos, listo, perfecto. Tengo que ir a buscar un vehículo para moverme en esta zona y subir allá donde ustedes me dijeron que es en la torre. Esta torre que está ahí. Tenemos que subir hasta la parte de allá arriba. No recordaba que no puedo correr. Porque, como saben, se nos baja el caminar, el agua, todo eso se nos baja. Entonces, tengo que guardar un poco de energías. Solo que no estoy viendo nada. No veo, pues, señales de vida, ni aviones, nada. No veo nada. ¿Dónde? Veo puros zombies. Debería haber un carro por aquí. Bueno, es que no me quiero gastar mi kit de vehículo para arreglar uno que solo sirve un poco de tiempo. Vamos a investigar todo esto. Espero llegar pues con bien de vida porque se nos está bajando rápidamente. Como saben, allá en el aeropuerto agarré una bolsita verde que es de vida. Y también traigo un chaleco antibalas. Aquí. Miren, dice estamina, se nos está bajando por correr y las energías se agotan. Corrimos en balde, no hay nada de vehículos. Está completamente vacío la zona militar. Los zombies se acercan rápidamente. Veo un jet ahí, Veo un jet de esos rápidos. Vamos a ir a verificarlo. Voy a robarme los recursos. Puede que ellos traigan armas, ya que son pues militares. O trajes militares también puede que traigan. Tres, vámonos. Ahí está, hay que checar todo con precaución. Y los zombies se vienen acercando, miren, unos corren. Ahí está. No lo voy a matar porque se vienen todos los demás. Este jet está bueno. También lo voy a guardar para que sea de mi personal mío. Vámonos. Y combina con nuestro color verde. Vamos. Ahí está, súbete. Nadie viene. Está bien. Este jet nos va a servir demasiado para viajar. Ir a verificar la ciudad para ver si está bien. A ver, le voy a dar en load y save al guardar como. Y listo. Ya tenemos guardado todo. Camina. Bueno, avanza demasiado rápido. Lo voy a usar como auto para no acabar mis energías. Miren cuántos zombies hay. Ahorita lo voy a usar para retirarme. El avión grande lo voy a dejar como suministro por si llego a venir nuevamente aquí. A ver, ¿qué hay adentro de esta zona? Pobres zombies. A ver, esta zona está limpia, no hay nada.
El avión se voltea, el avión se voltea. ¡Vámonos! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Miren, nos los vamos a llevar, ¿eh? ¡Vamos! A ver, voy a salir por aquí. Funciona demasiado bien como vehículo, ¿eh? A ver... No quiero elevarme tanto. Vamos tranquilos. Bueno, ya vamos llegando aquí donde ustedes me dijeron que es la torre. Vamos a investigar la zona. Voy a dejar mi avión, mi jet aquí. Me voy a bajar rápidamente. A ver, vamos a investigar esto. Porque ustedes me dijeron que subiera, no sé, si sea cierto lo que ustedes me digan. Pero vamos a ir a checar. Está oscuro, No tengo lámpara. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Aquí, aquí. Como saben, pues es una infección zombie. No hay electricidad, no tenemos pues absolutamente nada. Solo que tengo visión nocturna, es la que voy a encender. Bueno, ya nos pusimos los lentes de visión nocturna. Aquí es como donde dan las órdenes. Está completamente vacío. Espero no encontrarme un zombie. A ver, hay que checar bien, no quiero morir. Al parecer tengo que subir por aquí. ¿O por dónde sería? A ver, vamos por aquí, vamos. Ay, es que aquí ahorita se me pasó una puerta. Vamos a ir a checar eso. Lo primero tengo que salir de aquí. A ver, vámonos por aquí. A ver, un elevador. No sé si... Ok, no hay nada, no hay nada. No sé si funcione en realidad, pero... O le tengo que presionar un botón. Pues no sirve el elevador. No, no me subió el elevador. Vamos a tener que subir caminando hasta allá arriba. A ver, vamos cuidándonos, cuidándonos. Está todo tranquilo. Puerta número 2. Creo que hasta la puerta número 5 es donde está todo abierto. Vamos a ir hasta allá. Mary Wither Love Drop. Ok, hay otro para investigar esa zona que tiene cargamento especial, como saben. Ellos lo roban, entonces tenemos que ir a recuperarlo nosotros para poder sobrevivir. Está tranquilo todo. No hay ningún zombie. Se me hace un poco extraño y ya es para que esté invadida la zona. Y pues no hay electricidad en toda la ciudad, entonces vamos a tener que buscar como un generador de electricidad o algo que nos restablezca la electricidad de aquí adentro o en la parte que nos quedemos, porque de noche no se va a ver completamente nada en todo el mod. A ver, vamos, está muy larga, ya vamos en el piso, no vi el número, piso número 6. Dice, cuidado con las cámaras, se operan en esta área. Oh, hay más para arriba aún. A ver, déjame ver si puedo abrir esta puerta. Que hay aquí. Una minigun. Una minigun agarramos. Aquí, ¿qué más? No hay nada, no hay nada. A ver, supuestamente allá abajo pues está la pista. Vamos a salir de aquí. Ya no encontramos más. Aquí está el elevador, pero creo que no funciona. A ver. Creo que solo se cierra. Estamos en el mismo pasillo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Los servidores, las computadoras, todo lo especial que utilizan. Pensé que había un zombie ahí. Está todo limpio, las computadoras tienen coordenadas. No sé si sean los puntos de refugios en el mapa, pero no sé, no estoy en lo seguro. No estoy seguro. Hay supervivientes. Ahorita vamos a ir a investigar eso. Vamos a subir rápidamente hasta la parte de ahí arriba a ver qué nos encontramos. A ver, no sé si tengo paracaídas. ¿Puedo entrar aquí? No puedo. Vamos, esa minigun nos va a servir demasiado. Que aquí no hay nada. Armas. No hay armas, solo es todo la vista desde arriba del aeropuerto. Y es todo lo que hay aquí adentro, no hay más. A ver, ahí está, vacío, no hay nada. Vamos a bajar nuevamente. Hasta allá abajo está un poco largo, así que vamos rápido.
salimos de la zona de allá arriba de, pues, de la torre. Vamos a agarrar esta nave, vamos a ir hasta la parte de aquí que tenemos que ir a juntar. Que está con los Medi-Wheeler, vamos a ir rápidamente hasta allá. Con este jet vamos a llegar rápido. A ver, por aquí, reversa. Me acomodo y, a ver, listo, creo que estamos ya bien. Vamos, voy a despegar derecho aquí, si salgo, vámonos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Veo unas camionetas ahí. Voy a tratar de aterrizar ahí, a ver si puedo conseguir algo. Vamos a hacer una maniobra. Si no fallamos. A ver. Ahí mero. No. Ahí. A ver, aquí me voy a bajar lentamente. No, es que me va a quedar muy lejos. A ver, ocupo agarrar más espacio. Voy a hacerle al contrario. Me voy a ir hacia el otro lado. Veo muchas casas de campaña y muchos autos abandonados en la área de la playa. Estamos acomodados. Creo que me fui muy lejos. No, estamos bien. ¿Qué son todos estos? Sí. Oh, se me descontrola bien feo. Ahí está. ¿Dónde vamos a aterrizar? Aquí. Aquí mero. Vamos a bajar. Ahí está, perdimos una parte del avión. Aquí está la caja, la voy a agarrar. ¿Qué? ¿O es una caja misteriosa? Ahí hay un helicóptero ya perdido. ¿Cómo abro esto? Creo que se nos bugueó, miren cuántos hay aquí. Y no lo voy a poder agarrar. Vámonos a ver si funciona. No, ya no me puedo subir, ya no funciona. Sí, voy a agarrar este vehículo. Aquí había visto otro punto amarillo, perfecto, vámonos. Vamos, súbete. Están igual en el área de esta zona. Ya los vi, están allá enfrente. Si pasa. Miren, ya está un poco dañado, bueno, demasiado dañado. Este auto 4x4, que la verdad lo usaron demasiado bien. Vamos, si puedes. Ahí está, no se nos echó a perder. Salimos, hay un montón de zombies. Voy a tratar de atropellar a esta gente que es Mary Wheeler, porque como saben no traigo ningún equipo ahorita, no traigo gente. A ver, me ven. Oh, no. Vámonos. ¿Dónde? Me están bajando el chaleco, miren. A ver, aquí hay que usar toda esta camioneta. Ahorita nos vamos a robar esta que traen ellos ahí. A ver, si puedo usar mi arma desde el vehículo. Lo tengo. Ahí está, nos vamos a robar ese auto que traen ellos ahí. No se mueren. Mi vida. Vamos, ahí está. No, ya no sirve el vehículo, ya no sirve. Me están viendo. Vamos. No te mueras. Sacamos el arma y... está, miren, ese ya cambió el formato de la caja, es diferente ahora. Listo. Oh, cuatro armas nuevas. Vamos a agarrar este vehículo rápido, vamos a subirnos. Súbete. No. Vamos. Ah, está descompuesto, no puede ser. No quiero gastar. Miren, se están comiendo a la persona. Al de los Medi-Wheeler. Se lo están comiendo entre ellos, miren. Vamos. Ya se volvió algo difícil esa situación. Me voy a tener que robar a fuerzas un vehículo de eso. Lo voy a tener que arreglar. ¿Cuál? Me voy a llevar uno para cuatro personas. Para rescatar a algunos que me encuentre por aquí. Bueno, lo vamos a reparar, listo. Ahí está. Creo que... a ver, ahí está, lo está reparando. ¿Gastamos un ítem? No. Vámonos. Corre. Arma. Ahí está. Vámonos. Lo tengo. Ya reparamos el motor de este vehículo. Como pueden ver, es demasiado fácil. Solo tendríamos que conseguir las piezas ideales para poderlo reparar. Hay sobrevivientes allá en el punto sur. Vamos a ir hasta allá. Ya verificamos la zona militar. Ya verificamos los dos campamentos que tenemos ahí adelante. Robamos una caja. Ya tenemos nuevas armas. Déjenme quitar esto. Vámonos. Tenemos que ir hasta la parte de allá, la zona azul, que está hasta allá. Otro Medi-Wheeler está retirado. Debería ir a juntar a estas personas y quedarnos en un refugio.
para regresarnos ya a lo que es más abajito de la zona de la base militar, ya entrándonos un poco en lo que es la ciudad, ya que estamos... No hay electricidad, no recordaba que no hay electricidad, ni los vehículos tienen electricidad. Vamos, ahí está, ya salimos. Ya estamos llegando a la zona que está por aquí. A ver, supuestamente son estos. Espero que rápido hagamos este trabajo. Oh, son militares todos. A ver, a ver. Sí, 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 vénganse, vénganse, vénganse. Conmigo, 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 conmigo. A ver, a ver, a ver. Vente, 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 vente. Este también, este también. Son puros militares, nos los vamos a llevar. Y mataron a uno, mataron a uno. Este tiene buen arma, tiene buen arma. Es mío, es mío, es mío. Ok, dice que necesito un kit, pero ya lo tengo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya tengo a todos, me siguen. Ninguno de estos carros que están aquí funciona. Tenemos que repararlos igual como reparamos este. Aquí vienen todos los militares. Y no hay espacio suficiente. Voy a necesitar... Vamos, vamos, súbanse, súbanse. Voy a necesitar mi cargobot para llevarme a toda esta gente. Y voy a tener que dejar a uno. Voy a tener que dejar a uno. Lo siento, amigo. Mejora que no sufra, que se haga zombie. Bueno, lo vamos a tener que dejar. Lamentablemente no me lo puedo llevar. ¿O habrá un vehículo? No, es que ya no tengo kit de reparación. Lo siento, amigo, te vas a tener que quedar. Vamos a ir a buscar una zona donde nos podamos ocultar esta vez, esta noche. Porque como saben, ya mero se va a hacer de noche. Bueno, no tanto, pero va a llegar el rato donde se va a hacer de noche. Sería bueno quedarme abajo de un puente. O me voy a meter aquí en la base militar para cubrirme. Si puedo entrar. A ver. Vamos a investigar esto. No, no me van a abrir el paso ni porque traigo militares aquí conmigo. A ver, entonces voy a tener que ir a investigar acá todos estos lados. No, está completamente lleno aquí, no sé si puedo pasar. Sí, sí. Hay demasiados zombies. Tengo que buscar una zona segura. Aquí, no, aquí no. Ese cuarto tampoco. Ahí detrás, no, no, no. ¿Dónde, dónde? Zombies ya convertidos, pues en, perdón, militares convertidos en zombies ya. Ya sé, me voy a tener que quedar aquí. Sí, es que es la única opción. Voy a guardar este vehículo. Ahí está, ahí mero. Ya tenemos todo guardado, los vehículos nuevos. ¿Dónde me puedo quedar que sea seguro? No quiero pues arriesgar la vida de estas personas. ¿Por dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Bueno, es que en esas plantas de tratamiento es la única opción que le veo. Estas casitas están todas cerradas y ocupadas. Sí, creo que nos vamos a venir quedando aquí adentro. A ver, por aquí... No, ya sé, ya sé. Vamos a subir hasta la parte de acá arriba y ahí nos vamos a quedar. No importa si llueve o algo. Espero puedan subir ellos. Vamos a dejar el vehículo ahí. Vamos, vamos, súbanse, súbanse. No, 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 no. Si pueden, si pueden. Creo que no van a poder subir, ¿o sí? A ver. Sí, vienen, 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 vienen. Espero se queden aquí conmigo. A ver, aquí nos vamos a quedar. Es una zona alta y creo que está segura. Vamos a poner ya los materiales para cerrar esto. Acomodamos todo el refugio. Este va a ser donde vamos a estar el día de hoy. Ya puse la puerta que no se puede abrir. Dice que como aquí puedo reparar una MG, me está pidiendo 3 partes de otras armas. Aquí me está pidiendo para una Heavy, me está pidiendo 5, pero algo tengo una sorpresa. Es que ya armé varias armas, ok, déjenme moverme de aquí. Ya armé varias armas y la verdad estoy pues muy feliz.
que hayan salido bien. El mod está muy, se podría decir como muy completo. Vamos a juntar ya todo, vamos a estarlo quitando. Aquí es como un almacén de armas, armas, que tenemos. Aquí está el historial, digo, el almacén. Para atrás, aquí nos vamos para atrás, hype. Aquí tenemos todas las armas que tengo en este momento que he creado. Vamos a salirnos, vamos a quitarlos. También la casita de campaña, que como pueden ver en el mapa, a ver, ahí mero, tenemos este punto blanco que viene siendo nuestra casa. Entonces con, en este mod se queda guardado. Vamos a quitarla. Nos vamos a llevar esta protección que habíamos puesto. Eso es todo que nos vamos a llevar este momento. Vámonos. Vamos aquí, hay que bajar. Ahí está, de manera profesional. Profesional, profesional, dije. Oh, corre, corre, corre. Los zombies, los zombies, los zombies. A ver, ¿dónde? Vienen. Como pudieron ver en el tercer video, los zombies ya están evolucionando. Ya tienen un... Oh, ¿qué pasó? Tienen un nivel de... de velocidad aún más rápido. Eso me preocupa un poco. Vámonos, por favor, súbanse. Hay que guardar la partida. Y la guardamos aquí. Y save al. Listo, perfecto. Vámonos. Súbanse al vehículo, por favor. Ok, me tengo que bajar nuevamente. Creo que... que sí, ¿no? A ver. A ver, me subo. Y creo que no. Y sí, creo que no me los voy a poder llevar. Creo que está un poco bugueado el mod. A ver, vamos a ver esto. No sé por qué no se quieren subir conmigo. No, no puedo darles órdenes ni nada. Ok, se van a quedar aquí. Creo que ellos se quedan cuidando la zona. Eran muy buenos elementos al estar en la marina. Me servían de demasiado, ya que pues tienen habilidades. Las armas son mucho mejores. No se van a subir, lamentablemente. Nos vamos a tener que retirar de esa zona. Me habían informado que había... aproveche zombies agresivos. Ok, dice que los zombies se están volviendo más agresivos aún. Están evolucionando día con día. Se está poniendo un poco más difícil toda esa situación de esta serie. Pero no se preocupen, la vamos a llevar a cabo hasta el último nivel que podamos. A ver, me habían dado una llamada que había animales por aquí. Y perfecto, aquí están. Pero aquí tenemos nuestro helicóptero. Me habían dicho que había por aquí, si no me equivoco, al ladito de aquí había una... un lugar de supervivencia, un lugar seguro, un lugar resguardado de todo este peligro. Vamos a ver si podemos entrar por aquí para ir por nuestro avión. Como saben, el jet verde, si no vayan a ver el video anterior. No, todos los zombies se me están llegando. Vámonos. Oh, no, se encendió. A ver, creo que los va a matar, es una bomba. Vamos, hay que activarlo. Todos se vienen. Quiero que explote ese carro, rápido. Vamos, ahí va. Va a ser una buena bomba, Oh, eso es todo. Vámonos, ya. No. No, vean cuántos zombies hay. No es posible cuánto cantidad de zombies está llegando. No sé si se la saben, pero por aquí hay un truquito. Como saben también, no tenemos electricidad en toda la ciudad. Tenemos que encontrar ese generador que nos va a restablecer la energía en toda la ciudad completamente. Tenemos que buscar eso, pero primero tengo que saltar para allá, ya que no me quieren abrir las puertas. Como saben, está contaminada la zona también de los militares. Vamos a saltar por aquí. Voy a ir a agarrar nuestro avión. Vamos a dejar este como respaldo, porque si me voy en vehículo... Lo estoy dañando demasiado. Si me voy en vehículo hasta la parte de allá, vamos a hacer un recorrido demasiado extenso. Entonces no quiero hacer eso. Vamos a ir por nuestro helicóptero. Perdón, por nuestro avión rápidamente. Miren, los militares lamentablemente se convirtieron en zombies. Está demasiado oscuro. Oh, no manches, ¿cuántos zombies hay aquí? A ver. Oh, por suerte nos podemos encontrar otro jet. A ver, sí, por favor. Sí, perfecto, hay otro jet aquí. Sí, lo voy a dejar. Voy a dejar mi avión grande allá y me voy a llevar este. Vamos a ver si conseguimos otro kit para poder reparar otro vehículo que nos encontremos por allá. No viene nadie. A ver, le doy en la cabeza. ¿Saben qué necesito hacer? ¡No! ¡No, vamos! Vamos, súbete, vamos. ¡Aborta! Vamos, ¿estamos en Force Ancud? No. Ahí está. Creo que ellos no se pueden subir. No han desarrollado esa habilidad de subirse y bajarme. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zombies aquí. Y todos
Vámonos. No, eso es malo, eso es malo. A ver, creo que me acomodo bien. No. Buena. Fue buen aterrizaje. A ver. Oh, tengo un vehículo aquí. Sí. Oh, perfecto. Tengo este auto en esta parte. Vientos. Vamos a estacionarnos aquí. Los zombies se dejan venir en cuanto llego. Ahí está. Lo atropello. Vamos a guardar nuevamente. Siempre hay que estar guardando para tener nuevos vehículos. Ahí está. Vehículo guardado. Vámonos. Hay que subirnos a nuestro auto. Bueno, vamos a investigar a ver si es cierto que la zona militar... ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la zona? No sé si se acuerdan, pero en el capítulo número 3 teníamos aquí un refugio que... ¿Qué le pasó? ¿O creen que como hayan muerto los sobrevivientes que estaban ahí... Vino gente y se llevó las cosas, me imagino, como para hacer su refugio más fuerte. O algo así, me imagino. Si no, déjame tú, ¿qué te imaginas que pasó con todas las cosas que estaban ahí atrás? Supuestamente por aquí es donde estaba el refugio. A ver, vamos a buscarlo. Si no lo encuentro rápido, me voy a tener que ir de esta parte. ¿O será aquí adentro? No creo. A ver si ve. No, aquí. No, no hay nada de seguridad aquí adentro. Está muy tranquilo. ¿O será que estén adentro? No creo. Se ve muy, muy vacío este lugar. Se ve muy tranquilo. Bueno, nos vamos a tener que ir a buscar otro lugar. Lamentablemente no vamos a poder agarrar este. Veo supervivientes hasta en la parte de ahí abajo. Pero es que estoy buscando un segundo refugio para quedarme ahí. Porque ya sé, como saben, ya se está haciendo de noche. No es muy bueno. La cacería siempre de noche de zombies es un poco más difícil. Siempre están los zombies al tanto de qué estás haciendo o cosas así. A ver, hay que checar por esta zona. Es que casi nunca me he venido por aquí. Power Rangers. Nunca me he venido por este lugares que son como un poquito más solos. Aquí creo que hay una mina de oro. No sé. A ver, vamos a investigar esto. Una mina de oro. ¿O quieren que por aquí haya como un túnel donde me pueda meter yo y esconder? A ver, vamos a investigar todo esto. Por aquí se ve muy tranquilo, hay demasiados zombies. Aquí los atropellando. Ahorita me voy a bajar a pie para juntar recursos nuevamente. Oh, ¿qué es eso? Veo un montón de grúas. What? A ver, no puedo bajar. No, por aquí no puedo bajar. Me llama la atención ese montón de grúas que están ahí. A ver, ¿qué es? Es que no entiendo nada porque... Creo, y si no me equivoco, es un refugio, sí. A ver, aquí como que estaban haciendo algo. ¿O qué será esto? No, es una planta también de la que estaba allá atrás. No puedo subir. Vamos. Quiero investigar esto, a ver si es un refugio. Regresarme por los sobrevivientes que están en la parte de allá atrás. Y tráemelos para acá. Para que me empiecen a ayudar nuevamente. Y pues formar otro grupo. A ver, me voy aquí. Imagínense ya cuando tengamos la ciudad completa. Bueno, nuestro refugio completamente en una... En un edificio grande, toda la gente puedo llevar hasta, no sé, hasta 50 y mantenerlos ahí que estén cuidando.
¿Por dónde será la entrada? Ok, veo la entrada, veo la entrada. ¿Tienen torres de satélite en esta parte? No, no puedo pasar. Veo un punto amarillo ahí. Ok, me voy a bajar rápidamente para ver si me pueden ayudar. Espero no me vayan a matar, no me vayan a ver como un zombie. No creo, no creo que pase eso, pero... a todos modos, siempre hay que estar precavidos. A ver, creo que voy a tener que dejar mi camioneta aquí afuera. Oh, pero ¿qué pasa? No, ya está infectado, creo. Creo que sí está infectado la zona. No me puedo bajar, está muy peligroso aquí. Oh, lo siento, amigo. Aquí hay más. Oh, no. No, ¿qué pasa? No, a mí no. Ah, ok, contra los zombies. Se están metiendo. Vamos a ayudar. Cursos, vamos a juntar paquetes ya. Necesitamos para ir construyendo toda nuestra ciudad. A ver, bueno, nuestro lugar de respaldo. Ahí está, 3. Es que nunca sabemos lo que nos pueden dar. Puede que este nos haya dado un kit de vehículo. Otro nos haya dado otra cosa. ¡No! ¡Oh, corre! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Muévete! ¿Qué? ¿Me están disparando? ¡Oh, no! ¡Los mataron! ¡Ya mataron a los supervivientes que estaban aquí! ¡No puede ser tan rápido! Acabo de llegar. Creo que me voy a venir apoderando de esta zona. Creo que me voy a venir quedando aquí arriba. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué bueno! ¡Los mataron! ¿Quién los pudo haber matado? Por aquí no pueden entrar, eso seguro. Y están viendo por dónde entrar. Ok, voy a tener que bajar... Vámonos. Oh, lo veo. Tienen armas. ¿Los zombies? Ok, no sé por qué se puso. Ok, toqué ese punto y se puso pues una pantalla negra. Y amaneció así de la nada. Me están disparando desde lo lejos. Creo que los guardias que están aquí no quieren que esté aquí. Me voy a tener que apoderar de esta zona aunque no quieran. Oh, me siguen disparando, lo veo. No, creo que no van a querer que me quede aquí, pero... ¿qué puedo hacer? Tengo que buscar un lugar donde ocultarme. Es que sí, fíjense. ¿Cómo se dice? Construir todo esto para que alguien llegue y te lo quite, pues no... Escucho zombies. ¡Oh, corre! A ver, me voy a subir aquí. Oh, no. Vienen. Este es el señor de la basura. Vamos a ver si ya podemos entrar. Voy a cambiar un poco de arma. Esta. A ver, ya mataron a los guardias que estaban aquí. A ver, los guardias siempre dan buenas cosas. Vamos a checarlo. Ah, no tiene nada. A ver, vamos. No, sí, no van a querer que me quede aquí. Me están disparando desde que llegué. ¿Qué es todo esto? A ver, tienen muy buena seguridad. Vamos a checar esto. Tienen contenedores aquí como puertas. Vamos a ver si podemos subir. No, mala idea. A ver, vamos entonces a checar todo esto. No, sí, debo de poder subir por aquí. Sí. No, pues si yo jugaba parkour antes de que pasara toda esta epidemia de zombies. Ahí está. Y no me deja subir. Oh, sí. Bien. Tienen de estos reflectores de luz. A ver, vamos por aquí, vamos tranquilos. Me están disparando. Los zombies no se mueven, me están esperando solo para matarme. ¿O por qué no se moverán? Lo tengo. Oh, ese tiene una minigun, no, es muy peligroso. Debería subir por esa minigun hasta allá arriba. Los zombies se están volviendo locos. Están esperando solamente a que yo baje. Me voy a venir quedando en una de esas torres de control, yo pienso. Vamos a verificar toda esta zona. Vamos, hay que subir por aquí. Tienen contenedores, me imagino que son como cuartos. ¿Qué hay aquí? Nada. Ahí tienen esa torre en lo alto. Creo que me voy a venir quedando en esa. O tienen más guardias de seguridad. Ahí está todo. Lo podemos. Bueno, ya me regresé para acá atrás. Vamos a... oh, tienen agua aquí. A ver, vamos a ver esto. Dice... hay muchas torres. Zombie. Ahí está. A ver, vamos a checar todo eso que está aquí. No, me están disparando otra vez.
Los veo. Voy a tener que usar granadas. Que no las quiero malgastar, pero me está matando. Creo que ya. Ahí está, perfecto. Vamos a bajar. Me está disparando otra vez otro. ¿Dónde está? Lo veo. Ahí está, perfecto. Y por aquí puedo brincar. No te mueras. Oh, casi me bajó toda la vida. Vamos aquí abajo. A ver, no hay nada ahí. Me voy a ir a subir a la torre que les había dicho que me voy a quedar ahí. Pero, a ver, vamos a ver esto. Oh, no, creo que me puedo quedar aquí adentro. Sí, me voy a venir quedando aquí adentro, yo pienso. Pero tengo aquí por los sobrevivientes. No, creo que voy a ir hasta el siguiente video. Ya nos vamos a ver allá, solo que ahorita voy a poner el campamento aquí. Y en el próximo capítulo nos vamos a ver en esa parte. Hay que poner... ¡Oh, no! ¡Oh, casi morimos! ¿Dónde está? ¡Lo veo! ¡Casi me mataba! ¡No puede ser! Ahí está, vamos a poner las puertas. Vamos a... aquí mero y... vamos a poner una... aquí, y vamos a poner otra... ¿Dónde está la puerta? A ver, vamos a poner otra puerta. Aquí mero. Creo yo. Sí, creo que sí. Aquí la vamos a poner. Vamos un poquito por allá. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿de dónde están saliendo tantas personas? Ahí está. Ahí están las puertas. Vamos a cerrarlas, las dos. Ahí está. Vamos. Ahí están las dos cerradas. Vamos a agarrar otra puerta. Aquí vamos a poner otra. Y inventario, puertas. Vamos a sacar esta. Y perfecto, creo que ahí mero. A ver, vamos a movernos un poquito más para abajo. Ahí está, perfecto. Estamos en esta fortaleza, les dije que me iba a venir del otro lado que tenía, me iba a venir pues por esta parte. Y me encontré esta, que está en esta pequeña isla. Déjenme se las muestro un poquito, veo un carro rojo. A ver, tenemos una lancha ahí, ¿qué más hay en este refugio? Hay que inspeccionar. Tenemos como un satélite que está flotando ahí en medio de la nada, ¿qué más? No está flotando, sí. Ok, aquí veo... ¡Uy! ¿What? ¿Qué pedo? ¿A qué horas apareció todo eso? Miren. Ok, al parecer no está cargando bien esto. Sí, no está cargando. Al parecer es muy pesado para ello. Pero está muy bien este refugio. Déjenme bajar un poco.
Voy a bajar para robarme piezas y cosas para empezar a armar nuevas. No, fue mala idea. Instrumentos, todas esas cosas, armas. Porque no les había comentado, pero se perdió todo el proceso que llevamos de las armas. Bueno, de las armas todavía las tengo. Lo que son los vehículos, todos los vehículos se perdieron. Es que en cuanto me baje aquí me van a empezar a disparar y no quiero que me vayan a matar. A ver, vamos. Aquí los voy a aplastar, los aplasto. Ahí está, perfecto. Me bajo. Rápido. Arma. Todos. No. Corre. Sí. No me pueden agarrar. Corre. ¡Ah! ¡Son un montón! Ahora sí, bien. No hay que desperdiciar balas porque solo tengo 400. Hay que gastar una por cabeza. A ver, ahí está, perfecto. Vienen más zombies, son muchos zombies. Ese viene corriendo. Ahí está, listo, vamos a juntar todo. A ver, rápido. Perfecto, vámonos. Siguiente, nos dio 5 recursos. Veo puntos rojos aquí fuera, pero no pueden entrar por la fortaleza que tenemos, que la verdad está increíble. A ver, listo. Tienen demasiado, miren cuántas cosas estamos juntando. Viene otro zombie. Muerte, compa. Ahí está, muerto. 2 Mary Wither, ahorita vamos. Juntar este, viene otro zombie. Aquí nos vamos a llenar de un montón de cosas. Ok, llevamos ya casi como 40 recursos. Vamos a juntar este. A ver, vamos acá, vamos aquí. Más, dame más. Amigos, ¿se recuerdan? El día jueves ya hay video por fin en mi segundo canal, Edgar Rey. Si no te has suscrito, te invito a suscribirse. Es un canal de puros simuladores, de autos, todo lo relacionado con autos. En ese canal lo vas a encontrar, espero te guste y te divierta. A ver, vamos a este, vamos al siguiente. Perfecto, vamos a agarrarlo. Ahí está. Y este cargobot es completamente negro, le da otra apariencia. Más bien, ese no funciona, ese carro tampoco. Miren, estos muros, no sé, la frontera de Donald Trump. Ok, vamos a ver si funciona este. Creo, y si no me equivoco, sí funciona. ¡Oh, sí funciona! ¿What? Pero no, me voy a llevar... lo voy a guardar, es buena idea. Vamos aquí, me subo. Guardamos vehículo. Perfecto, ya tenemos uno. Este nos va a servir bien para juntar personas. Si quieren que reclute personas, déjenme en los comentarios. Me vas a decir que este también funciona. Perfecto. Es que increíble. Vamos a guardarlo. Ahí está. Lo que no tengo ahorita es gente que me ayude pues a sobrevivir. No, esta no sirve. Este carrito tampoco. Todo esto ya no funciona. A ver, hay que inspeccionar un poco aquí. Tienen como una puerta de un búnker. No se puede abrir. Aquí había visto esto, miren. A ver, vamos a checarlo. Cuidado. Tienen armas, what? Tienen completamente armas como para destruir todo el mapa de GTA. Ah, miren todo esto que tienen aquí. Sería buen refugio, pero nos vamos a ir a otro ahorita. Vamos, ya está amaneciendo. Hay que subirnos. Vámonos. Vamos a ir a investigar otro mapa. Que me habían comentado que es por aquí, me habían dicho ustedes. Que prácticamente está aquí. Entonces vamos a ir a checar eso. Aunque no hay ningún sobreviviente. O espero que me hayan escuchado. Imagínense que nos escuche uno. Perfecto. Vamos a ir por esos puntos azules. Vamos a reclutarlos. Ahorita que llevamos este cargobot. Perfecto. Y aparte están los Mary Wither ahí. Excelente, fue como un combo esto. Vamos a bajar. Y va a haber demasiados zombies ahí, me imagino. Parece un refugio de ellos. A ver, vamos a checar esto. Vamos a bajar. Con cuidado. Creo que me están viendo, creo que me vieron. Sí, al parecer ese era su refugio antes. Hay que bajar. Ya vi. ¿Van contra los Mary Wither? No. A ver, aquí me estaciono. Y... Aquí mero, vamos a bajarnos, rápido, hay que ayudar. Infección zombie se ha propagado en toda la ciudad rápidamente, miren. De todos los tipos de gente. A ver, listo. Voy a juntarlos. Las balas se me están acabando. Vénganse.
Sí, perfecto, vente conmigo. Tú también. Listo. No me los está detectando. Ahí está, listo. Señorita, usted conmigo también. Usted también. Véngase, vámonos. Y mataron a los otros dos. Oh, qué lamentable. No puede ser. Perdimos el punto de Mary Weir por no apurarnos, no. Bueno, vamos a ir a ver si encontramos algo en esta otra base militar. Señorita, ¿se puede subir al helicóptero, por favor? Vamos. No, súbanse todos. Vamos, vienen. No. Bueno, la voy a dejar. Ahí está, vámonos. Lo siento, amigo, si no nos iban a bajar a todos. Perfecto, otro, vamos. Miren, al parecer ellos se quedaban ahí donde está, pues, como refugiado. Está, ya vi el punto rojo, vamos a ir hasta allá, vamos a checar esto. Voy a descender rápidamente en 1, 2, 3, vámonos. Está, estamos perdiendo alcance. Entrando a zona hostil, a ver. Van a empezar a disparar. Ahí está, escucho los disparos. Vamos, nos acomodamos aquí. Está echando humo ya mi helicóptero, no puede ser. Perfecto. Y esto, 9 ítems. Excelente. Vámonos rápido. A ver. Pensé que se los estaban comiendo. Lo que estoy viendo ahorita que mi equipo trae demasiadas armas buenas. Trae fusiles buenos. Hay que esperar que se suban. Vamos a guardar esta partida. Listo, listo, vámonos. Ahí está. Súbete, doña. Ahí está, perfecto. Vámonos. Ahora sí, vamos a ir al punto ese que me dijeron ustedes. Imagínense que nos encontráramos aliens en una invasión zombie, no sé. Como que ellos fueran los que van a dominar el mundo después de esta invasión. Pero yo digo que juntando personas, juntando, vamos a llegar a un buen... una civilización completamente nueva. Ese ya va a ser el capítulo final, el de juntar a mucha gente y tenerla ahí. Y que se rehabilite toda la ciudad, todo vuelva a la normalidad. Carros, gasolina, electricidad. Ok, sí, veo esto. Hay que descender. Oh, no, estamos perdiendo potencia, repito. Mayday, perdemos en el avión, perdemos. Contrólate. ¡Oh, es difícil! Ahí está. Ah. Ese Mayday siempre funciona. A ver, vamos a investigar esto. Veo a alguien de seguridad ahí arriba. Oh, esa camionetita funciona. Ese bocho también. A ver, vamos a checar todo eso que tienen aquí. A ver, ¿dónde tienen un zombie? Oh, esperen, amigos, esperen. A ver, vamos, subo por aquí. Porque al parecer no me van a dejar pasar. Es que es su fortaleza, imagínense, construyen todo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hacen dos rebaños aquí? ¿Qué hacen las vacas? Bueno, al parecer es lo que se las comen, las matan. Y se las comen. Ok, aquí ya se estaba juntando muy bien la civilización. Tenían ya muy bien todo, miren, un baño, el contenedor de basura. Aquí fabricaban armas, no, cuidaban el dinero, miren, joyería. De esta parte, todo lo que es frutas, verduras, aguas, todo. ¿Qué más acá? Ropa. Miren, ya se estaba todo civilizando aquí en esta parte. Más armas, balas, mercenarios. Ok, aquí tenemos un paracaídas, vamos por él. Hay que agarrarlo, perfecto. Ahí está, a ver, vamos a ver qué más hay aquí. Aquí tienen bebidas, medicina, qué más. Ok, algo así vamos a terminar. Algo así va a ser el capítulo final, me imagino. Ya cuando tengamos toda la civilización completa. No sé por qué la gente se asustó tanto al verme. No se puede abrir, no me van a abrir. Es que tienen miedo que se metan los zombies. Como nunca yo he estado aquí, entonces han de tener miedo que me haya metido. O al parecer los zombies se están metiendo. A ver, vamos, no. Uy, mala idea. Vamos. Perfecto, a ver.
Y no puede ser, mataron a mi team. Y mataron a mi equipo, no puede ser. ¡Muérete, muérete! ¡Mueran, mueran, mueran, mueran! Mataron a mi equipo, no puede ser. También que estábamos. No. Qué mal plan. Vamos, bueno, vamos a agarrar este mi helicóptero nuevamente. Vámonos a ir a otra base. Vamos a ir primero al aeropuerto porque de ahí me habían mandado un mensaje y me habían dicho: Edgar, ya vete a la ciudad. En el capítulo 5, que es este, vamos a ir a la ciudad. Ya por fin vamos a ir. Vamos a ver qué nos encontramos en la parte de allá. En sí, pienso que vamos a encontrar demasiados refugios. Ya quiero empezar a construir el de nosotros, pero primero tenemos que visitar todos los que haya, juntar suministros, carros, todo lo que podamos llevar. Y bueno, vamos a ir a la base militar. Ahorita vamos rápidamente para allá. Bueno, lo que estoy buscando aquí es un jet que la verdad lo necesito demasiado para llegar al portaaviones que se encuentra en... ¿Cómo les puedo decir? En la zona muerta, casi llegando a la zona muerta de GTA, por allá por donde están los barcos gigantes que tienen cargas pesadas, los que llevan los contenedores. Entonces tenemos que llegar hasta la parte de allá, pero no puedo llegar en este cargo bot, entonces necesito un jet. Espero encontrarlo, la verdad. Yo recuerdo que había dejado uno aquí, no sé si se guardó. Ya ven que en este capítulo 5 se borró todo el proceso de todos los vehículos que teníamos. Fue una lástima, amigos, la verdad. Pero bueno, tenemos las armas, es lo bueno. Y tenemos los suministros de comida. Ahorita lo que quiero encontrar es, pues, ese lugar que necesito. Vamos a buscarlo. Pero tengo duda, es que la vez pasada estaba aquí. No sé si va a estar acá adentro. O no sé si tengo que dar como vuelta otra vez a todo lo que es la base militar y regresar. Miren cuántos zombies hay aquí. La verdad me gustaría reclutar nuevamente a zombies militares. La verdad, la vez que lo tenía fueron un buen equipo. Se desempeñaron muy bien en su papel. A ver. Sí, sí.
No sé si están desarrollando ya la habilidad de bajarme del helicóptero, pero al parecer no. Y van a preguntarse, Edgar, ¿por qué no te bajas del helicóptero para ir a buscarlo? La verdad me da flojera, entonces puedo agarrar este e irme un poco despacio y empezar a buscar entre estas zonas donde está el jet. A ver, vamos a investigar esto. Y amigos, me preguntan, oye, Edgar, ¿cuándo vas a subir video en tu canal de Edgar Race? El jueves lo voy a subir, si no estás suscrito, vete a suscribir. Creo que voy a subir de 4x4 en GTA. Pero bueno, a ver, no encontramos nada aquí, eso es malo. Vamos. A ver, es que estoy dudando un poco dónde puedo encontrarlos. Y ahí no está, no sé si puedo encontrarlos nuevamente en el hangar. Voy a meterme otra vez, a ver. Hay que acomodar este, no se crean, no está tan fácil con teclado. A ver, ahí está, perfecto, vamos, vamos, desciendo. ¿Cómo es que me pasa esto? ¿Cómo es que si ya iba a aterrizar? A ver, vamos a camano. Y perfecto, ahí está. Ahora voy a intentar, bueno, si puedo, voy a bajarme y voy a ir al hangar para ver si está el helicóptero, digo, el jet. Veo un punto morado. ¡Oh, sí! Apareció nuevamente. A ver, sí, qué bueno. ¡Ah, perfecto! ¡Es ese! ¡Oh, me salvó mucho porque es un viaje casi de cinco minutos en carro! Entonces en jet van a ser como 2 minutos y algo. Pienso ponerles como tomas épicas acá del jet porque la verdad se ve demasiado bien y está un poco largo el transcurso hasta allá. Espero lo disfruten. Tomé buenas tomas. O voy a hacer buenas tomas, no sé si van a salir. A ver, vamos aquí. Hay que calarle. Perfecto, ahí está, bien chido. Y amigos, el día de mañana se viene video de, no sé si déjenme en los comentarios si quieren, de policía de helicóptero o policía, o alguna policía mexicana. Déjenme en los comentarios, por favor, se los agradece demasiado. Más de 500 likes.